el CFS Jesús Gordo Páez en el centro de la ciudad Barquisimeto. Esto es el Quilombo, espacio de libertad de los movimientos sociales en su tercer segmento. En esta oportunidad estamos con Ángelo, quien viene de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, y estamos con José Miguel, quien es de la Comuna Socialista José Pío Tamayo en la Parroquia Unión. En esta oportunidad, bueno, queremos un poco conocer sus impresiones, qué opinan sobre las declaraciones de Maduro con relación a la pacificación, si creen que es posible sentarse y dialogar con la derecha venezolana luego de que ya hicieran este llamado a salir a la calle, a ejercer violencia, donde hay grupos organizados, aunque pensemos que son unos cifrinitos, hay unos grupos que están bien organizados precisamente, que no son seguramente el movimiento estudiantil, pero que su función es precisamente desestabilizar, crear zozobra en la población, sobre todo en Caracas han ocurrido muchos de estos acontecimientos, así que bueno, nos gustaría escuchar precisamente, bueno, desde sus espacios, cómo ven el accionar de Maduro, cómo ven en su último discurso el día de ayer, cómo lo analizan, pues. De que todo, muy buenas tardes, Marija. Mi nombre es Ángel Ocudiro, miembro de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, organización que hace vida activa en más de 20 estados a nivel nacional y hace su función en el acompañamiento del pueblo popular, colectivamente en el acompañamiento en el marco de la comunidad, ya que bien sabemos que no hay una mejor salida de toda esta manifestación que generan los hechos adversos a la revolución, que es por medio de la organización del pueblo, el empoderamiento del pueblo y la organización de masa colectiva de base. Bueno, ante que todos nosotros asumimos la postura de, como organización, generar un énfasis en un plan denominado el plan OFM. Los OFM cumple con las tres partes que asume la organización, con la organización de base, la formación hacia las bases y la movilización de base, ya que tenemos bien claro que hay que consolidar un comité de defensa de la patria. Y el comandante Maduro nos llama a esto, a la participación, al empoderamiento de los espacios, a mantener la participación colectiva del poder popular. Nosotros como organización, como poder popular, reiteramos el llamado hacia el pueblo, reiteramos el llamado a la participación, a las comunas, a esas comunas de espíritu, cuerpo y alma que generan hechos contundentes de cambio. Hemos visto aquí como mediante el espíritu que nos engendró nuestro comandante Chávez, bajo ese legado y en el marco de la Constitución, nos deja una participación democrática, una participación donde el pueblo se manifiesta en cada una de esas elecciones, como lo hemos manifestado nosotros los revolucionarios. Y es una causa noble que generamos nosotros con la participación en cada uno de los sectores. Es un ámbito donde nosotros venimos acompañando desde el oeste de la ciudad, en la parroquia Juan de Villegas, en la conformación de la comuna Cerrito Blanco y el aglutinado y el agregado del corredor Cerrito Blanco, las luchas. Es aquí donde nosotros nacemos y hacemos el empoderamiento de los espacios, María, porque es un hecho de conciencia, es un hecho de participación, es un hecho de diálogo. ¿Por qué hoy en día se manifiestan sectores escuálidos de una burguesía parasitaria donde se manifiesta la participación internacional? La participación de los mayaneros, del imperio norteamericano, que es nuestro enemigo. Desde las fuerzas de Colombia vemos cómo el proceso de derecha genera una especulación sanguínea que sangrenta el país, y vemos cómo el acaparamiento y la especulación nos sangrenta a cada uno de nosotros, y es por eso que las comunas, en plan de acción, nos hacemos el empoderamiento de las bases. Yo sé que el compañero desde la parroquia Unión con la comuna José Pío Tamayo tienen una fuerte contundente de avance, y es aquí llamar a la organización y a la unión, ya que sabemos que hablar de un método de unión es hablar de un método de construcción, porque generar un hecho de igualdad y de unión es un método que se va construyendo a través de las bases, y es por eso que estamos muy claros en esto. Llamamos a la participación. Nosotros como poder popular atendemos las direcciones y lineamientos que genera el gobierno nacional y participamos en las agendas de contrarrestar estos hechos violentos, que más de desangrentar el pueblo, acabar con el valor patrio, los espacios que son recuperados por el gobierno, y a la juventud más que nosotros como jóvenes. Entendemos que desde 14 años hacia acá hemos tenido la masificación en el ámbito de la educación. Hay una base en la municipalización, cumplimos con el quinto puesto a nivel internacional en el ámbito de matrícula estudiantil, hechos muy interesantes que hay que hacérselo llegar a la juventud. Hoy en día vemos que son jóvenes que asumen hechos de formación paramilitarista. Ya vemos videos donde un compañero, ante un cordón de seguridad, sobrepasa la barrera de seguridad sin ningún problema. Ya vemos que son hechos violentos radicales formados bajo la misma técnica de la Escuela de las Américas que nos fue afectando en el 89 y así sucesivamente durante la época de la Cuarta República. Muy bien, Ángelo. José Miguel, ¿qué opinas? O sea, ¿qué lectura haces tú de estas declaraciones que todos los días sale Maduro llamando a la reflexión, llamando a la paz? O sea, desde la defensa del territorio, ¿cómo interpretas esto a nivel local? Sí, bueno, mira, muy buenas tardes a todos los que nos observan por Lara TV. Nosotros, desde el Movimiento Popular de Base, desde el Movimiento de las Comunas, estamos convencidos, pues, de que Venezuela debe ir hacia la paz, pero una paz que debe estar contextualizada en lo que es la lucha de clase. Nosotros debemos conservar esa visión, ¿verdad? Aquí nosotros nos hemos declarado en revolución, hemos declarado que vamos a avanzar hacia el socialismo. Ese contexto en el que estamos nosotros viviendo es lo que hace, pues, que el imperialismo norteamericano utilice, pues, todas sus piezas para derrocar la revolución bolivariana. Desde el territorio es necesario que todos los movimientos sociales de base, las comunas, empiecen a partir de este momento, si no lo han hecho, ¿verdad?, a desarrollar toda una logística que permita mantener el metabolismo social, mantener una dinámica social, cuadra a cuadra, lo hemos dicho nosotros, calle a calle, ¿verdad?, donde se vea la presencia del movimiento revolucionario en nuestras comunidades. Por ejemplo, hay amenazas, ¿verdad?, por informaciones que nos llegan de inteligencia social, que a partir de esta nueva semana que entra, el movimiento fascista de derecha va a ir a arremeter contra las zonas populares en las distintas ciudades de Venezuela, especialmente en Barquisimeto, que sabemos que es un bastión desde los gobiernos locales, el gobierno del estado Lara, el gobierno del municipio de Iribarren, un bastión de la derecha. Entonces, como nosotros en la organización social hacemos sistemas de alerta temprana para que nos permitan combatir todo este tipo de cosas. Nosotros acompañamos al camarada Nicolás Maduro en el proceso de pacificación social del país, pero siempre y cuando sea con el diálogo entre los sectores revolucionarios, con el diálogo entre los sectores de base. Me parece muy estratégica la actividad que ha venido realizando el presidente Nicolás Maduro de tener cerca a la derecha, ¿verdad?, para poder entonces apretarlo y que ellos vean cómo entonces ahora se van a delastrar de todo ese proceso violento que se está viendo ahorita. Entonces no le queda de otra a la derecha en estos momentos, ya que ha hecho una declaración pública de estar a favor de la paz, de contrarrestar públicamente todo este tipo de acciones que estamos viviendo. Muy bien, José Miguel, ya está finalizando el segmento, así que unas palabras cortas. ¿Qué le dirías tú a esos estudiantes o a esos jóvenes que salen casi todos los días a trancar en la entrada del Cardenalito, a generar la zozobra entre los mismos vecinos que son incluso familiares o muy cercanos a ellos? ¿Qué le dirías tú en este momento cortamente, porque nos estamos terminando este segmento? El llamado a todos esos jóvenes que están en estos momentos siendo utilizados por la derecha fascista es a que dimitan de todas esas actividades violentas, a que busquen la integralidad del núcleo familiar y desde allí sean venezolanos de bien. La violencia no nos lleva a nada. Busquemos la paz de nuestro país para entonces poder nosotros vivir en armonía. Muy bien, Ángelo, cortamente, tú como joven, ¿qué le dirías a esos mismos que tal vez son de la universidad, que vienen, creando esta zozobra con piedras, con palos, con armas de fuego, que no respetan ninguna instancia, todo lo que fueron los ataques a la 14 Brigada, las constantes cercos que colocan para cerrar la entrada a la ciudad? Bueno, ante que todo es hacerle un llamado a la paz, y al diálogo. Nosotros entendemos que por medio del diálogo se generan hechos de paz contundentes. Nosotros hacemos un llamado desde este espacio hacia la cultura, a la masificación deportiva, hacia la masificación suprema del diálogo y el entendimiento, y generar hechos contundentes de paz y participación. En vez de generar hechos violentos que generen la desestabilización del pueblo, vamos a generar hechos contundentes y concretamente para la unificación y la generación de un pueblo apatrio, un pueblo que genera la contundencia, respuesta y la masificación plena y la participación de un pueblo. El pueblo con el pueblo se rescata. Muy bien. Esto ha sido el tercer segmento de El Quilombo, que estamos transmitiendo desde el centro de Barquisimeto en el INCES, el CFS Jesús Gordo Páez, donde se llevó a cabo una asamblea autoconvocada por las comunas y los movimientos sociales, precisamente para debatir estos temas con relación a los hechos violentos que han venido ocurriendo durante varias semanas en el país, pero que se han intensificado la última semana. La semana que pasó, pues entonces nos despedimos con Ángelo, con José Miguel. Vamos a identificar el canal y ya regresamos.